que construye una cabaña, el que teje los mantos imperiales y el que cose el traje humilde del obrero, el que fabrica las sandalias de sed imponderables y el que curte la ruda suela que defiende la heredad, el pie del trabajador. ¡Todos! O bien, los que programan computadoras, los que manejan los colectivos, el que lo hace en un pizarrón o en una línea de producción, el que hace los ravioles, los que arreglan los motores, los que arreglan los saxofones y los que hacen las canciones. Yeah!
solicita la escucha. No tomar demasiado en serio el hispano. Los parlantes suelen inventar historias. Oscuros sueños pasan por encima. No creas lo que el cono dice. No creas lo que el cono. No creas lo que el cono te dice. No creas lo que el cono dice. Pongan las manos al fuego por ellos. Tal ingenuidad podría ser fatal. Al fin y al cabo los parlantes deberían hacernos pasar un rato agradable. No creas lo que el cono dice. No creas lo que el cono te dice. No creas lo que el cono dice. No creas lo que el cono dice. Esas manchas de sangre en la pared, aquellos ojos ahogados en llanto, son pura imaginación de una mente afiebrada. A veces el parlante hablará de amor, dirá de un hogar bajo el sol, y junto a la puerta un niño que aún sonríe en el vientre de su madre. Pero no son más que palabras sin sentido. Solicita la escucha, no despertar al hispano parlante de sus sueños, sueños. Thank you.
y a tomar por el culo. Y bueno, se acabó el tiempo. El tiempo es tirano. Aguardar, aguardar.